Buenas tardes, le doy la bienvenida a la Mesa 4 del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades. Esta mesa abordará el tema de derechos humanos y, para empezar, vamos a iniciar con Laura Guaita. Es doctorante en la Universidad de Granada en el Programa de Estudios de Mujeres y Género. Su tesis principalmente va sobre las mujeres palestinas. Su presentación es sobre los derechos humanos robados del pueblo palestino y las mujeres en específico. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de por dónde estamos. Soy Laura Boeta, como acaba de presentar María. Muchas gracias por darme este espacio a hablar sobre las mujeres palestinas y el pueblo palestino en específico. Yo soy palestina, doctorando en España en la Universidad de Granada. Mi tesis va sobre el papel de la mujer palestina desde el punto de vista social y política, especialmente en las organizaciones ONGs de salud pública. Entonces, lo que voy a hablar hoy es un poco difícil, o sea, diferente de mi tema, no muy distinto, pero bueno. Empiezo que para mí es muy importante siempre hablar de los derechos humanos del pueblo palestino en total y luego especificarme más en las mujeres palestinas como parte de este pueblo palestino. Voy a poner un momento. Bueno. Perdón que tengo el PowerPoint en inglés, pero bueno, lo tengo aquí para irme, o sea, un poco ordenada, pero voy a explicar todo en español, claro. Pues lo más importante que enfrentamos como pueblo palestino, como mujeres palestinas, es la falta de libertad de movimiento. Y la falta de libertad de movimiento viene por parte de la ocupación israelí que tenemos encima en todo el territorio palestino histórico. Entonces empezamos hablando de la tierra en sí misma y del espacio que tenemos y que, donde vivimos como mujeres palestinas y como pueblo palestino en general. Entonces, en esta foto, por ejemplo, se puede ver la diferencia entre Palestina, la histórica, a la izquierda, que es la Palestina antes del 1946, lo más conocido es la guerra de 1948, pero la verdad es que 1946 fue como el primer paso hacia la Nakba, que es del 1948. Entonces, todo este territorio fue territorio palestino puro, bajo el mandato británico, hasta un momento. Luego, con la promesa o la declaración de Balfour en 1917, pues empiezan a vender tierras para organizaciones judías. Bueno, no ha sido nada de otro mundo, porque en Palestina vivían muchos judíos y, bueno, está bien, ¿no? Luego empieza la ocupación, las relaciones entre Israel, o sea, los judíos en aquel momento, antes del establecimiento del Estado judío israelí, con Inglaterra, y empieza el acceso de los inmigrantes judíos hacia Palestina, y entonces el establecimiento del Estado israelí después de haber ocupado el 56% de la tierra palestina histórica. Entonces, llegamos a todo un punto que, como se ve en este mapa, que no es actualizada, pero bueno, es como la mejor que he encontrado, en el 2012 ya casi no tenemos nada. Entonces, como pueblo palestino, estamos viviendo en el 8% de la Palestina histórica. En este caso estoy hablando de las palestinas con identidad y con nacionalidad palestina bajo lo que se llama la autoridad palestina. Y entonces, ¿esto qué produce, digamos?
El derecho humano más importante que está aquí quitado del pueblo palestino, las mujeres en específico, la libertad de movimiento. Segunda cosa que es muy importante, quiero mencionarla, y para mí es un derecho humano muy importante, declarado por la ONU en el 1948, que es el derecho a retorno. Hasta hoy en día tenemos casi 2 millones de palestinos refugiados de sus tierras natales hacia el exterior y viven en campos de refugiados en Jordania, Siria, el Líbano, y ahora están extendiendo más y más hacia Europa, Estados Unidos y América Latina. Entonces, ¿qué es lo que están viviendo estas mujeres palestinas dentro de un campo de refugiados que no tiene ningún calidad de vida? No se puede, no tienen acceso a medicamentos, recursos naturales, no tienen dónde desahogarse, están viviendo en bloques muy pequeños, o sea, casitas en bloques muy pequeños, muy estrechos, ni se ve la luz por ahí. La ocupación israelí de toda la tierra palestina afecta a todos los palestinos y el pueblo palestino que vive dentro de Palestina, y peor afecta a los palestinos que viven afuera de Palestina, porque ya no tienen casas, tierras ni nada. Y dentro de este pueblo es muy importante, claro, la mujer palestina, porque la mujer es la madre, es la hermana, es la que crea a las familias, es la que reúne las familias. Entonces, un componente según la cultura palestina en específico, la madre o la mujer en general es la patria y es la familia y es todo. Es que la mujer palestina es la que reúne a todos. Entonces, de ahí empezamos con eso, con lo de la ocupación israelí, que, como he mencionado antes, ya ocupa casi, bueno, a más que 80% de 90% de la tierra histórica. Entonces nosotros hoy en día, como palestinas, mujeres palestinas viviendo dentro de la tierra palestina, y en específico estoy hablando ahora de Cisjordania, estamos viviendo bajo una ocupación y una colonización de las tierras que se supone que son parte del Estado palestino según los derechos humanos y los acuerdos internacionales entre todos los estados, en específico los acuerdos bilaterales entre los palestinos y los israelíes, que llegaron a un acuerdo en los iniciales de los 90, y en específico en 1993, en los acuerdos de Oslo. Entonces, se acuerda de que hay una parte de la tierra que es el Estado israelí, que es la tierra ocupada en 1948, y la otra parte, entre comillas, palestina, de la autoridad palestina, se pone en la tierra ocupada en 1967, incluida Jerusalén Este. Entonces, después de esos acuerdos, sigue Israel con ocupar más tierras, específicamente dentro de Cisjordania. Entonces, estamos viviendo dentro de una zona que es una de tres. Tenemos la área A, B y C. Área A es la área donde se supone que es controlada por los palestinos, por la autoridad palestina. La B es la tierra controlada por los israelíes, y la C es como una zona donde tienen acceso ambos pueblos, pero es prohibido allí que construyan tierras. Y claro, las tierras estos son para palestinos total. Y en la área C es donde ahora mismo tenemos las colonias y los asentamientos israelíes en tierras ilegales. Digamos, los asentamientos son ilegales porque están construidas sobre tierras palestinas.
Pues cómo nos afecta a nosotras como palestinas, las mujeres, los asentamientos. Pues aparte de la libertad de movimiento, que casi ya no existe, porque dentro de nuestras mismas ciudades y mismos pueblos estamos viviendo en una cárcel abierta, digamos, que las mujeres palestinas estamos acostumbradas a ser campesinas desde niñas. Somos muy famosas por ser campesinas, por hacer mucha agricultura, las aceitunas en específico, que Palestina es muy famosa por las aceitunas. Entonces, se le están quitando estas tierras de estas mujeres o estas familias para ocuparlas o construir más asentamientos y colonos. Entonces, las mujeres palestinas se afectan mucho por estos asentamientos porque les quita el trabajo de ser campesina o el trabajo en general en los campos de agricultura. Entonces, los asentamientos que producen, que causan pues, destrucción, como he dicho, de tierras, también afecta mucho al medio ambiente y a la limpieza del entorno donde viven los palestinos y las palestinas. Quitar muchos árboles quita a mucho oxígeno, o sea, da muchos tóxicos para los pueblos palestinos. Y encima, la demolición de casas que sufren más las familias en Palestina en general y las mujeres en específico. Por ejemplo, esa es una foto que expresa mucho la mujer palestina intentando pararles de quitar los olivos, de los árboles de olivos, que para nosotras es un símbolo de la resistencia, una parte de nuestra economía, de nuestras vidas diarias y todo. Bueno, demolición de casas, niños, mujeres con sus niños, sin casas ni nada. Unas fotos que quería mostrar un poco para expresar la situación de la ocupación israelí. Aparte de eso, pues como mi trabajo de investigación va más sobre las mujeres palestinas y la salud pública, es muy importante que sepamos que la cantidad de agua que recibimos como mujeres palestinas y como pueblo palestino es muy poca, porque ahora mismo la ocupación israelí controla todas las fuentes de agua. El mar, bueno, todo, todas las fuentes de agua que tenemos por Palestina histórica lo controlan los israelíes. Entonces, hablando de salud pública, es muy importante que el agua es un componente de vida muy esencial y muy importante que se necesita para vivir, ¿no? O sea, no se puede vivir sin agua. Estamos hablando de muchos aspectos de la salud pública, especialmente las mujeres, porque hablando de la mujer, su cuerpo que necesita ser siempre detrás de hydrated, que no me sale en español, perdón, limpio, con buena cantidad de agua para sobrevivir y poder seguir con su trabajo, con criar a los niños, con trabajar afuera de la casa y dentro de la casa, con ayudarle al hombre palestino en la resistencia y en la vida día a día. Entonces, es muy importante el agua aquí y la ocupación de las fuentes de agua es también es un derecho humano que quita la ocupación israelí a las mujeres palestinas, al pueblo palestino en general, como otros recursos naturales que voy a mencionar en un rato. Y aquí podemos ver que cada palestino le llega entre 50 y 70 litros al día, y esto como estamos hablando de la media. No estamos hablando de los campos de refugiados donde no llega la mitad de eso. Bueno,
Pero a los colonos les llega 320 a 350 litros al día. Entonces tenemos una diferencia grave entre los palestinos y los colonos en este sentido. Y están viviendo cerca. Están viviendo casi alrededor de todos los pueblos, todas las ciudades palestinas. Entonces, podemos ver en algún momento de que entrando a una ciudad palestina se coincide con unas tierras ocupadas por colonos, donde se construyen asentamientos de muy buena calidad de vida y con tanta agua que les llega, que les puede facilitar la vida, mientras los palestinos luchan para un poquito de agua y recursos naturales. Entonces, bueno, sigo. También volvemos a la parte de la agricultura, y aquí se ve una campesina palestina abajo en la foto, porque los asentamientos dejan y tiran el agua sucia de los asentamientos y lo echa hacia las tierras de agricultura de los palestinos. Entonces, ¿qué pasa? Un desastre de la naturaleza palestina y del medio ambiente que no se puede, o sea, dejar pasar así. Porque es un derecho humano muy importante, declarado internacionalmente, tener acceso a naturaleza y tener acceso a recursos naturales en general, ¿no? Luego venimos con, a principios de ese siglo, en el 2004, empiezan a construir lo que se llama hoy en día el muro de apartheid o el muro de separación. Y el muro llega a aumentar el desastre de que las mujeres palestinas y el pueblo palestino está viviendo en una cárcel abierta por estar entre colonos y asentamientos. Este muro le quita el derecho a todo el pueblo palestino y a las mujeres de moverse incluso entre ciudades palestinas ocupadas en 48, en 67 o ocupadas más tarde en la primera y segunda intifada, lo que sea. Entonces, este muro para mí como palestina, a mí me quita muchos derechos. Porque a la hora de vivir en un país extranjero, como lo que estoy haciendo ahora mismo, viviendo como estudiante en España, tengo todo el derecho a moverme a todos los lados, con coche, sin coche, con autobuses, no sé qué, no sé cuánto, sin ningún problema. Nadie, a veces ni me preguntan de dónde soy, ni me piden mi pasaporte. Ahí en Palestina, para cruzar entre esta ciudad que está a la izquierda en la foto y la otra montaña que está en la derecha, que es la misma, el mismo pueblo, pero separado por el muro. Yo, para cruzar a visitar a mi familia que está al otro lado, a mi vecino, que era mi vecino, bueno, como se ve en la foto, necesito un permiso, y para tener este permiso necesito un DNI que me da el Estado israelí, que se llama el DNI magnético, para poder tener este permiso. Y puede que me lo dan y puede que no. Y en el caso de que tenga este permiso, tengo que pasar un checkpoint en el que me chequean hasta a veces desnudarme para poder pasar este checkpoint. O viajar entre una ciudad y otra. Y esto, por suerte que tengo yo, que en mi ciudad, o sea, yo vivo en Belén, que es, entre comillas, tiene unas condiciones mejores que otras ciudades como Hebrón o las ciudades del norte de Cisjordania. Entonces, a mí me quita mucha libertad la opresión que ejecuta Israel contra mi libertad y la libertad de todas las mujeres, de movernos y de tener acceso a
recursos naturales y a espacios naturales para desahogarse. O sea, lo mínimo de los derechos humanos estamos hablando, ¿no? Entonces, como he mencionado, libertad de movimiento, acceso a recursos naturales, que son como lo básico de los derechos humanos. Añado aquí el acceso a medicamentos o a tratamiento en general. Y en este caso estoy hablando de los palestinos que viven en Palestina, sus ciudades, todo. Y también menciono y específico, es muy importante para mí hablar de estos días, de las presas palestinas en las cárceles israelíes hoy en día, que son como el último estudio, digamos, en este año, 29 mujeres presas palestinas. Estoy hablando de las mujeres que están hoy en día en las cárceles israelíes. Y aparte de las mujeres que ya habían sido liberadas después de años y años de cárcel, entre estas mujeres hay 15 que tienen diferentes enfermedades sin acceso a medicamento, ni a hospitales, ni a nada. 7 de ellas son heridas. 6 madres que tienen a sus niños afuera de la cárcel, en casa, sin madres durante años y años. Y 2 niñas menores que 18 años. Entonces, en el caso de las presas palestinas, aparte de que todas vivimos en una cárcel abierta, digamos, hay mujeres que están en la cárcel, pero sin ninguna razón. O sea, de ninguna razón. Y porque no tenemos mucho tiempo, voy a mencionar a una presa palestina que a mí es muy importante tenerla siempre en cuenta y hablar de ella, porque ella como muestra todo el maltrato que se hace dentro de la cárcel israelí es contra las presas palestinas. Y es la tortura, la violación y la violación psicológica entre todo, porque es lo más importante y es lo que más duele. Porque las mujeres, bueno, no podemos negar que somos muy emocionales. Entonces, al hablar de una violación psicológica, estamos hablando de algo muy grave comparándose con otras torturas y violaciones. Entonces, voy a mencionar una presa palestina que se llama Israel Javis. Esra es una mujer palestina de Jerusalén, de un pueblecito de Jerusalén, del Quds, que estaba paseando con su coche normal entre un pueblo y la ciudad, pasando por un checkpoint, bueno, al lado de un checkpoint, o sea, no era justo por el checkpoint, pero bueno. Se le ha roto algo en el coche y se expulsó. Entonces, le ha causado quemaduras, como vemos en las fotos. Pues en el medio tenemos la foto de Israel Javis, que tiene 36 años, antes del accidente del coche este. Y por este accidente fue encarcelada por un atento contra el ejército israelí en el checkpoint que está pasando, y le han acusado por este atento. Sigue, lleva 7 años en la cárcel, y con esta situación de quemaduras del 60% de su cuerpo, ha perdido un ojo, o sea, hay un ojo en la que no puede ver casi. Le ha cambiado todos los rasgos de la cara, ha perdido los dedos, y esto es lo que se puede ver en la foto. Pero tiene quemaduras en 60% de su cuerpo, y hasta hoy en día lleva 7 años y no tiene acceso ni a un hospital, ni a medicamentos, menos el paracetamol, o sea, el acamol, una vez al día. Le llega solamente una vez al día por la mañana, y no podía dormir durante noches y noches porque no podía, por el dolor del cuerpo que tenía.
Y esto lo cuentan muchas presas que habían salido ya de la cárcel, que habían coincidido con estar dentro de la cárcel, y dicen que muchas noches no podían dormir porque ella estaba gritando por el dolor del cuerpo, de todo el cuerpo quemado, y que no podía tener acceso ni a medicamento para relajarle el dolor de las quemaduras que tenía en todo el cuerpo. Entonces, las presas palestinas, estamos hablando de una situación grave y de una, de unos derechos humanos robados, pero totalmente. Estamos hablando, lo que he mencionado ahora es como lo más básico, lo más sencillo, digamos, de lo que está haciendo la ocupación israelí contra las presas palestinas y las palestinas en general como pueblo viviendo bajo ocupación. Lo que sí que quiero mencionar para terminar ya, perdona que yo sé que ya he terminado el tiempo, que incluso las defensoras de derechos humanos en Palestina están encarceladas por decir la verdad. Y esa es una parte muy pequeña de la situación de las mujeres palestinas que estamos viviendo día a día en Palestina, en los territorios ocupados de Palestina. Y siento mucho que no he podido hablar con más detalles, como no tenemos mucho tiempo, pero muchísimas gracias por escucharme y por darme este espacio para poder hablar un poco de la realidad. Muchísimas gracias. Creo que fue muy interesante cómo planteas todo esto y creo que es muy importante recalcar, o sea, la importancia de reconocer que estos derechos humanos están siendo violados. La libertad de movimiento y el derecho al retorno, y específicamente a las mujeres, y cómo ellas viven en estos campos refugiados y en condiciones deplorables, con ni siquiera acceso a medicamentos y recursos naturales como el agua. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle la palabra a Andrea Ramírez. Ella es licenciada, maestra y doctorante por la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha realizado estudios en materia de derechos humanos en la George Washington University en Washington, D.C. Actualmente es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, titular del Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. En 2020 fue seleccionada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como parte del grupo de expertos en materia de trata de personas. Ha trabajado en OSC realizando investigación en materia de trata de personas y trabajo sexual. Ha impartido cursos y ponencias en distintos foros nacionales e internacionales, donde se destacan violencia institucional contra las mujeres en Málaga, España, Transgender Women in the Sex Work Industry in México, Discourse versus Reality en Lucerna, Suiza, violencia contra las mujeres en México en la Cátedra Extraordinaria del Exilio Español en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias. Hola, muchas gracias. Gracias a la Facultad de Ciencias Políticas por la invitación el día de hoy. La verdad es que me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y sobre todo aplaudir toda la organización que han tenido en este evento, sobre todo porque en este evento creo que varias profesoras intervinieron dentro de ello, que varias facultades, varias cátedras de la universidad empezaron justo con ese proyecto de visibilizar el trabajo de qué es lo que estamos haciendo las profesoras académicas que tenemos mucho menos trayectoria y sobre todo que hemos sido acompañadas con mujeres que ya llevan un rato dentro de la academia, pero que, digamos, sus carreras nos han inspirado de alguna forma a continuar en este camino y yendo como hacia las directrices de visibilizar las problemáticas alrededor del género. Bueno, para el día de hoy creo que el tema que voy a desarrollar es un tema un tanto distinto a la participación anterior, sin embargo se encuadra justo dentro del marco de los derechos humanos y me interesa hablar sobre este tema porque justo en el derecho vamos a ir viendo, vamos a visibilizar, eso es lo que voy a intentar a lo largo de la presentación, cómo el derecho ha confundido durante mucho tiempo los derechos sexuales con los derechos reproductivos y cómo los derechos sexuales han perdido algún tipo de registro o no han tenido tanto seguimiento por parte del derecho como nos gustaría, porque en muchas ocasiones se desconoce cuáles son los derechos sexuales,
se desconoce cómo hacerlos valer y sobre todo se ven no nada más los límites jurídicos hacia este grupo de derechos, sino que también existen los límites morales hacia cada uno de ellos. Para esta exposición me gustaría empezar explicando un poco más cómo Foucault veía el sexo como una relación de alguna forma intrínseca entre una apuesta pública por parte del Estado y el individuo, en el que el sexo justamente va a participar del poder público y va a exigir ciertos procedimientos de gestión del mismo Estado. Y este punto de partida que realiza Foucault sirve para entender cómo la percepción del sexo y de la sexualidad no son netamente estáticas, porque si hablamos justamente del poder público, si hablamos del Estado, si hablamos de un momento concreto, vamos a ver que todo eso va a ir cambiando gradualmente y que no podemos hablar de un derecho que se pueda entender en México, en España en este caso, o sea, que se puedan ir entendiendo de una forma uniformada, sino que al contrario, debemos de ver todos los matices que se desarrollan en un contexto determinado. También vamos a tener dentro de este grupo de derechos, derivado de todas estas diferencias que existen entre ellos, vamos a ver la vaguedad y la indeterminación que existen estos derechos. Para poder encontrar cuáles son los derechos sexuales, es muy difícil todavía poder identificar algún instrumento en específico, instrumento legal me refiero, en donde podemos encontrar la descripción y el desarrollo de cada uno de los derechos sexuales. Encontramos en algunos lugares que existen más derechos sexuales reconocidos en algún aspecto y otros derechos sexuales que ni siquiera son mencionados por algunos otros instrumentos. Entonces, ese tipo de vaguedades no permiten materializar en el ámbito jurídico qué es lo que tienen que hacer los operadores jurídicos y qué es, digámoslo así, lo que también tendrían que perseguir algunas colectivas feministas o cuáles vendría siendo la agenda feminista alrededor de los derechos sexuales. Y en este sentido, para hablar de los derechos sexuales, tendríamos que hablar de tres derechos, digámoslo así, que lo integran de forma genérica. La parte de la libertad, la igualdad y la dignidad. Y muchas veces son confundidos estos tres conceptos con conceptos morales, como les decía en un principio. Pensemos, por ejemplo, que en el concepto de la dignidad está muy entrelazado con la comprensión de la dignidad como una cuestión de índole moral. Cuando hemos visto, por ejemplo, alrededor del desarrollo de las trabajadoras sexuales, que el concepto de la dignidad, el concepto de dignidad fue definido por la Organización Internacional del Trabajo en 1999 como un derecho que tienen los trabajadores y que este derecho que tienen los trabajadores es exigible en tanto se cumplan las normas de seguridad social. Por el otro lado, vamos a tener la parte de la libertad y en, específicamente en los derechos sexuales lo vamos a ver materializado en la cuestión de la libertad sexual, en la autonomía, en la integridad y en la seguridad sexual del cuerpo. En este punto en específico, creo que es importante visibilizar que la autonomía debe de entenderse desde dos puntos. Debe de entenderse desde el factor de la autonomía progresiva, pero también debe entenderse desde el factor de la autonomía regresiva. ¿Por qué me refiero a esto? Sobre todo en términos de educación sexual, que es quizá donde tenemos un poco más de jurisprudencia en el contexto internacional, nos damos cuenta de que la educación sexual se ve como un plano, como si fuera completamente plana y todos deberían de recibir la misma información sin notar las diferencias que se tienen de niños hacia adultos. Quizá nos parecería como bastante obvio en un foro en materia de género, sin embargo, cuando nosotros vemos materializadas las enseñanzas que se dan en cuestiones de género, nos damos cuenta de que se siguen repitiendo, por ejemplo, temas que ni siquiera se enfocan en los derechos sexuales, sino que se enfocan en los derechos reproductivos. Pensemos, por ejemplo, en cuestiones alrededor de la menstruación, o alrededor de la protección para tener relaciones sexuales, el uso del condón, el uso de copas menstruales, toallas sanitarias, todo ese tipo de cuestiones se van repitiendo en primaria, se van repitiendo en secundaria, se van repitiendo en preparatoria, sin necesariamente explorar otros temas alrededor, por ejemplo, del placer sexual o de la privacidad sexual o de la equidad sexual o de la expresión sexual emocional, que van a constituir una serie de derechos alrededor de la libertad. Y también vamos a ver reflejado este fragmento, digámoslo así, de los derechos sexuales que se materializan en la igualdad. Y en la igualdad vamos a ver distintos derechos que se van a ir conjugando de forma distinta entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, hace ya algunos años, al principio de la década de los 2000, hizo un estudio en el cual hizo una valoración acerca de los derechos sexuales y específicamente cómo las personas ejercían su sexualidad a lo largo del mundo. Este estudio es relevante porque lo que empieza a demostrar es que en sociedades igualitarias, sociedades en las cuales no nada más se parte de una igualdad en cuestiones sexuales, sino igualdad en acceso al trabajo, en la educación, en otros factores, se llega a ciertos valores en los cuales se pensaría que la libertad sexual de las mujeres y la igualdad sexual tendría un equivalente. Sin embargo, seguimos viendo, la Organización Mundial de la Salud lo que pudo arrojar con esa información fue que no necesariamente es así, o sea, sino que más bien las personas que estaban teniendo mayor cantidad de relaciones sexuales, que tenían más parejas, eran los hombres, a pesar de estas sociedades igualitarias. Entonces, este tipo de datos específicos, de datos que de alguna forma nos permiten tener una estadística sobre el tema, nos permiten ver que no necesariamente una igualdad se refiere a la misma cantidad de prácticas sexuales o al mismo deseo sexual, sino que el hecho de ir garantizando este tema de los derechos sexuales tiene que ir de la mano con las diferencias de carácter biológico que se tienen, y perdón por verme muy binaria, entre hombres y mujeres. También tendríamos que incluir en algún otro momento, que no lo hace la Organización Mundial de la Salud en este estudio, al tema de la diversidad sexual. Pero también la parte de la igualdad la vamos a ir viendo en otros derechos que también se engloban dentro de los derechos sexuales, como lo puede ser la libre asociación sexual. Y en este tema de la libre asociación sexual va a ser un tema fundamental en países como Holanda, por ejemplo, pero también en países como Nueva Zelanda, en los cuales la libre asociación se considera como un derecho que pueden tener otras personas por cualquier otra razón, o sea, pensemos por cuestiones religiosas o políticas, pero que muchas veces se restringe al tema de lo sexual. Entonces, aquí es importante ver cómo este derecho también causa una diferencia cuando se empieza a hacer un ruido de por qué se tendrían que estarse asociando por cuestiones relacionadas con la sexualidad. Y pensemos en las principales asociaciones alrededor de las trabajadoras sexuales en distintos países de Europa, Oceanía, América Latina, que tienen estos grupos y que justamente estos grupos son muchas veces reprimidos por la policía y por otros agentes del Estado. Vamos a ir viendo en esta parte también, en la cual yo les mencionaba que el tema de los derechos sexuales han sido evolutivos y que no pertenecen a una cuestión estática. De forma muy general, me gustaría explicar cómo de los años 40 a la actualidad hemos tenido un cambio significativo en lo que tenemos alrededor de los derechos sexuales. Normalmente, cuando hablamos de liberación sexual, pensamos en los años 60 y todo este mundo hippie y demás. Sin embargo, en los años 40 tenemos una época que es la liberación silenciosa de la sexualidad, en la cual las mujeres, que son conocidas como las Victory Girls, van a tener un papel importantísimo en el desarrollo de la sexualidad, sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial surgen este grupo de mujeres que de alguna forma veían como correcta la promiscuidad, el sexo extramarital, lo cual provocó también enfermedades venéreas y un boom en el nacimiento de niños. Post Segunda Guerra Mundial preocupaba mucho la expresión sexual no normativa y preocupaba el sexo no matrimonial y preocupaba que se necesitaba enaltecer a la familia como centro de la sociedad y que se estaba perdiendo. Los años 50, por ejemplo, fueron cambiando un poco este discurso. En los años 50, las industrias, a partir de las Victory Girls, empezaron a percatarse del valor económico que representaba el mostrar ciertas imágenes e historias con contenido sexual. Y a partir de la década de los 50, se realizan los informes Kinsey, que son unos informes que se dividieron en informes de hombres e informes de mujeres, y fueron 20.000 personas entrevistadas con el fin de conocer cuál era su comportamiento sexual. Y estos estudios fueron un punto de partida, además años 50, fueron muy, muy relevantes, sobre todo por la época, porque permitieron ver datos alrededor de la infidelidad, alrededor de la masturbación, alrededor del deseo sexual, la homosexualidad y la bisexualidad, que hasta ese momento no se habían tocado dentro del discurso público. Al mismo tiempo de estos informes Kinsey, empieza a haber una modificación también importante en las industrias. En 1953 tenemos el surgimiento de la revista de Playboy y Marilyn Monroe sale
en la portada y se vuelve lo que mencionan como diversos autores, la nueva utopía erótica popular. Y ya para 1956 tenemos una modificación en Hollywood en la cual se permite hablar, se hacen unas modificaciones en el código de producción para que se pudiera hablar del aborto, de la prostitución, de las relaciones sexuales interraciales. Y esto empieza a tener un éxito en taquillas y se extiende a otros espacios y a otras industrias. A la par, y creo que Betty Friedan en La mística de la feminidad es quien mejor explica este momento, los años 50 se consideran, a lo mejor se acordarán de las mujeres perfectas con los super vestidos y que están cocinando para los hombres y que tienen sus pies y todo, todo maravilloso. Esos años 50 en los cuales las mujeres eran justo las que debían de fomentar la familia, las que debían de fomentar el sexo dentro del entorno familiar o dentro de las parejas, bueno, no dentro de todo el entorno familiar, solo dentro de las parejas, y que justamente iban a propiciar que la familia fuera el centro y de la estructura de la sociedad y que las mujeres no debían de pervertirse alrededor de lo que estaba sucediendo en el contexto de las industrias de cine, revistas, etc. Ya para los años 60, me voy a ir como saltando cosas, pero ya para los años 60, cuando se hace como esta política alrededor del control de la natalidad, surge la pastilla anticonceptiva, es el fin del baby boom post Segunda Guerra Mundial, se impulsa desde el gobierno de John F. Kennedy una ley de igualdad salarial que ya permitía, o sea, que las mujeres se implicaran dentro del trabajo con una remuneración similar a la de los hombres. También empieza a surgir ya jurídicamente leyes que van acompañando esto, ¿no? La Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos, la sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo en Estados Unidos, el caso de Griswold contra Connecticut en 1965, que impedía que se limitara el uso de pastillas anticonceptivas por las mujeres. Años 60, revolución sexual, surgimiento del neoabolicionismo y la influencia de la sexualidad en la vida cotidiana de las mujeres. Ya para los años 70 y para los años 80, vamos, años 70 creo que lo más emblemático sería más hacia el tema de los derechos reproductivos, el caso Roe versus Wade, que hace poco tiempo vimos que fue otra vez retomado por la Corte de Estados Unidos cambiando la resolución de esta sentencia. Y en los años 80 nos dimos cuenta cómo empieza el boom de las enfermedades de transmisión sexual, la crisis económica mundial, y con esta crisis económica mundial surgen varios problemas que necesitaban ser visibilizados a partir de cómo se ejercían los derechos por parte de las mujeres. Específicamente me refiero a cómo surge en 1989, además un año emblemático, en 1989 surge el concepto de interseccionalidad que nos permitía ver cómo todos los derechos tenían que ser visibilizados a partir de otros factores que no necesariamente fueran el género en sí mismo. Hasta los años 90 es cuando se empieza a hacer la enseñanza formal de la educación sexual básica. Ya se vuelve también una época en la cual se vuelve un rechazo, estoy con el tiempo acá, un rechazo generalizado hacia la etiqueta del feminismo y empieza a haber muchos casos de violencia sexual en las universidades de Estados Unidos, sobre todo en el tema de las insinuaciones sexuales y empieza a surgir también en Estados Unidos, sobre todo con, se me fue el nombre, empieza a surgir una crítica al tema del victimismo dentro del feminismo, es decir, se empieza a hacer una división entre las mujeres que efectivamente eran víctimas de violencia sexual y las mujeres que estaban retomando un discurso victimista alrededor de la misma violencia sexual que vivían otras mujeres. Y quizá esto quede como muy generalizado, pero va a ser importante en otro espacio como tener cierto énfasis, porque creo que puede tener como varias interpretaciones. Ya, digamos, me salté muchos años, pero ya de 2010 a la actualidad ya surge a partir de esta reivindicación del feminismo, a partir de este feminismo mainstream en que todo mundo se cree feminista y en que todo mundo considera que sabe alrededor del feminismo, se empiezan a hacer una mayor visibilización de las violencias, específicamente de la violencia sexual, empieza a haber una crítica a las instituciones y empieza también a surgir esta definición en México específicamente o retomarse esta definición que hace Carol Vance a partir de la definición de Stanley Cohen sobre los pánicos morales y los pánicos sexuales.
cuando hablamos de los pánicos morales, es estos pánicos que surgen como amenaza a los valores o a los intereses sociales. Y Carol Vance lo traduce a la parte de los pánicos sexuales cuando movilizan el miedo, cuando son estos pánicos, estos intereses sociales movilizan el miedo a la contaminación en un intento de trazar de alguna forma los límites firmes en las formas legítimas y desviadas de la sexualidad de las mujeres en general. Y para tratar de como ir tratando de cerrar o de darle como un redondeo a la plática de hoy, me gustaría visibilizar que existen distintos sesgos que vemos alrededor de los derechos sexuales. Existen los sesgos que podemos reconocer hacia las mujeres, desde las distinciones que se hacen entre las mujeres buenas y las malas, entre la separación mente y cuerpo, es decir, la división entre lo racional y lo físico, los recursos mitológicos que tenemos dentro de la sociedad, los recursos mitológicos como el que aportan, por ejemplo, Apolo y Dionisio, y que creo que Nietzsche es el que profundiza un poco más en ello, donde la mente es vista como algo superior y el cuerpo es visto como algo inferior. Engels y su distinción también en cuestiones como de la biología de las mujeres, etc. Y cómo se habla también de sesgos, no nada más hacia las mujeres, sino de sesgos que se tienen hacia el sexo. Y pensemos en esa división entre afectividad y placer. Ahí me gusta mucho Giddens o Eva y Lowe, que intentan ver esa parte del sexo visto no nada más como un fin reproductivo, sino que también se pueden establecer ciertos vínculos estables más allá de la parte de la emoción. Se empieza a ver también alrededor del sesgo, los sesgos hacia la mercantilización, hacia los pactos sociales reforzados por códigos culturales, entre otras cosas, y también tenemos los sesgos hacia las prácticas sexuales. Y que nos damos cuenta, o nos permite ver, que no todas las prácticas sexuales tienen las mismas cargas culturales. Y que las prácticas sexuales son constantemente divididas también entre discursos de pureza y discursos de suciedad. Es decir, entre ámbitos higienistas y ámbitos morales que no necesariamente representan el valor real de una práctica sexual distinta. Y en este sentido, vemos cómo ciertas prácticas sexuales se llevan hacia una división entre perversiones y patologías, y cómo durante muchos años estas perversiones y patologías fueron sancionadas por distintos estados. Dos minutos. ¿Qué es lo que tenemos dentro del campo del derecho? Dentro del campo del derecho, aquí en México, tenemos el Amparo 112-2013, que habla acerca de la credencialización de las trabajadoras sexuales y que establece la magistrada Paula García Villegas cómo la problemática que gira alrededor de la prostitución es muchísimo más compleja que una simple clasificación moral o una desclasificación simplista en el oficio de la prostitución. Ahí vemos cómo existen, esta sentencia nos permite ver cómo existen ciertos estereotipos para el ejercicio de los derechos de seguridad social y cómo se coloca a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. También tenemos la sentencia del Tribunal 14 de lo Civil, en noviembre de 2017, no me acuerdo exactamente el número de la sentencia, pero vamos a ir viendo cómo el esposo de la actora que haya tenido una relación sexual, o lo que establece esta decisión, que haya establecido una relación sexual o amorosa fuera del matrimonio con la demandada, constituye en sí mismo una situación que es contraria al derecho. Entonces ahí vemos una restricción también a las formas, los límites, a contener el sexo dentro de las relaciones matrimoniales. Tenemos otra evolución también del 183-2017, el amparo directo en revisión, que vamos a ver también el tema de la infidelidad dentro del matrimonio y cómo esa infidelidad se ve otra vez viendo o encuadrando las relaciones matrimoniales, las relaciones sexuales a las relaciones matrimoniales. También vamos a ver cómo, no nada más en el sistema o nada más en el derecho nacional lo vamos a encontrar, sino también en el caso de Manuela contra El Salvador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a hablar también de las relaciones sexuales por fuera del matrimonio. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenemos dos casos importantes, el caso de Suiza, en términos de educación sexual en 2018 y cómo la educación sexual tenía que ser obligatoria, y el caso de las trabajadoras sexuales contra Francia en 2020, que está pendiente de resolverse en el Tribunal Europeo. Pero bueno, muchas gracias, y tomé tiempo de Julieta que no vino, pero muchas gracias, Majo, y muchas gracias a todos quienes escucharon.
Muchas gracias, doctora. Pues sí, creo que fue muy interesante lo que mencionó, separar esta idea de derechos sexuales y derechos reproductivos, entender que son diferentes, y también creo que, bueno, separarlo obviamente de esta idea de lo moral y entender cuál es el papel de la educación. Y también fue muy interesante esta evolución histórica que dio sobre todo el contexto social y cultural. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la doctora Sonia Venegas. Ella es licenciada en Derecho y doctora en Derecho Fiscal por la UNAM, obteniendo mención honorífica en ambos grados. Profesora titular C, tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Directora del Seminario de Derecho Administrativo en el turno vespertino en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, recipiendaria de las medallas Ignacio L. Vallarta al Mérito Universitario y Sor Juana Inés de la Cruz, de la Cátedra Extraordinaria Félix Pichardo Estrada, miembro del Consejo Académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, autora de libros y artículos jurídicos. Sus líneas de investigación son Derecho Fiscal en sus aspectos constitucionales, sustantivos y formales, contratos administrativos, procesos y procedimientos administrativos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación a participar en este evento de tan alto vuelo, felicitar la organización, agradecer el hospedaje y decir que me siento muy orgullosa de estar participando en esta mesa pues, con mis compañeras, aun cuando sean temas aparentemente tan diversos, todas ellas tienen como tronco los derechos humanos. Y en efecto yo me he dedicado más al análisis de temas económicos, temas financieros, por eso es que le voy a platicar un poco sobre políticas públicas en materia de contratación pública. Me gustaría mencionar, y ya yo tenía para mi charla cuando vi el número de nexos de este mes, en donde vino una numeraria muy interesante que lleva a cabo la ONG México, ¿cómo vamos? Por ejemplo, deja ver que de 10 personas desocupadas, 7 son mujeres. De cada 100 inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social inscritas, solamente 59 son, por cada 100 hombres inscritos en el IMSS, hay 59 mujeres. Entonces, esto nos habla de la participación o la escasa participación de la mujer en la economía y por ende en niveles de pobreza y en que tampoco sus derechos económicos y sociales, como un derecho a la vivienda, un derecho a una seguridad social, puedan ser derechos efectivos, ¿no? Hasta ahí dejo muchas de las cifras que vienen en este número de nexos. Y voy a compartir mi pantalla, hice una breve presentación sobre este tema de la contratación pública con enfoque de género. Bien, también tomo como punto de partida, ya en lo que es mi ponencia, la Agenda 2030 de la ONU, en donde el objetivo quinto es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y, bueno, también a las niñas, aunque hoy nos referimos al empoderamiento económico de las mujeres. Y en específico, en la meta 5 se refiere a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles. En este contexto, hay que considerar que el mercado de las compras públicas se vuelve una herramienta extraordinaria para la inclusión de las mujeres, toda vez que fomenta emprendedurismo, provee de fondos para que las empresas de mujeres se puedan sostener, diversifica el empleo, fomenta la creación de empresas de mujeres en todo tipo de sectores, sobre todo en aquellos no tradicionales,
históricamente encomendados históricamente a las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues sí, no dejamos de conocer, no desconocemos que es un campo árido. Normalmente entendemos a la contratación pública como una función de la administración, una función de la administración típicamente que se encarga de adquirir bienes, contratar servicios, realizar obras públicas para satisfacer necesidades colectivas. Pero no solamente debe tener este enfoque, sino también debe considerarse a la contratación pública como una política pública. Entonces, esto sería un nuevo enfoque en la contratación, no solamente como esta función administrativa para acercar bienes, servicios y obras, sino también con una intención de política pública y que debe de contribuir a una humanización mayor de la realidad, diseñando técnicas contractuales de tal suerte que la centralidad de la dignidad del ser humano esté presente. Y desde luego, pues, ver también a la contratación pública como una herramienta de justicia social necesaria para asegurar a las personas el ejercicio de sus derechos en las mejores condiciones y sobre todo también equilibrar donde hay desequilibrios. También otra perspectiva que hay que ver en esta función de la contratación administrativa es que debe ser una herramienta de política pública que delimite o estalle en cometidos de relevancia social marcados. Se deben entonces incorporar criterios de contenido social en todas y cada una de las fases de la contratación pública. Como sabemos, todo el procedimiento de contratación pública es y debe de ser un procedimiento, la verdad es que es largo, pero en todas las fases, desde la planeación de la contratación pública hasta ya propiamente la adjudicación, se deben incorporar este tipo de contenidos de carácter social. Entonces, estaríamos frente a una concepción novedosa de la contratación pública, siendo esta una contratación pública estrategia, la cual pasa y deja de ser un simple proceso del ejercicio de los recursos públicos para convertirse en gasto que puede y debe ayudar a cumplir cometidos de carácter social y entre ellos a la equidad de género. Entonces, deja de ser solo procedimiento administrativo, pasa a ser una política pública en la cual pues se incorporen estas cláusulas de carácter social. Es decir, la administración pública debe lograr que las desigualdades o situaciones de injusticia para la población se puedan también paliar a través de este tipo de políticas públicas. Y bueno, en el contexto mundial también podemos advertir cómo la OCDE, por ejemplo, ha recomendaciones en el mismo sentido. Tenemos una recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, esa es su denominación, y es el documento que busca integrar en dicho proceso elementos antes ajenos, como son la gobernanza estratégica, presupuestación, gestión financiera, por citar algunos, para crear ahora
un enfoque integral de la contratación pública. Tenemos también otro ejemplo en la directiva 2004-18 de la Comunidad Europea relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, al retomar los criterios jurisprudenciales, en donde se señala que los adherentes o participantes en la contratación pública deberán evaluar la adecuación de la contratación pública como instrumentos para perseguir objetivos secundarios de políticas, como es el caso de equidad de género. Emplear metodologías específicas, etcétera. Entonces, tenemos pues que una de las grandes deudas que existe es precisamente la igualdad de género. Esta igualdad de género que aparece como un objetivo social, como una deuda histórica, y pues que se puede apoyar a través de estas políticas de contratación contratación administrativa. Bien, esto ya más o menos. De aquí han surgido diversas figuras administrativas que, pues, de alguna manera deben permear en el ámbito jurídico, como es el Gender Sensitive Public Procurement, como procesos que fomentan la equidad de género por medio de servicios y obras que son adquiridas, ¿no? Entonces, esto conlleva que compradores y proveedores tengan que analizar el impacto de las actividades contratadas con la perspectiva de género. Entonces, esto es muy importante. Y, pues bueno, aquí nos preguntaríamos qué políticas públicas de manera específica se pudieran crear. Por ejemplo, establecer la normatividad de las contrataciones públicas, que haya una cuota o un presupuesto significativo para adquirir bienes, servicios u obra a empresas propiedad de mujeres, ¿no? Esto, pues, es muy importante porque pocas empresas son propiedad de mujeres y creo que esto pudiera alentar. También compra como soporte a organizaciones, a proveedores, y creo que aquí se abre un gran abanico de estrategias cuyo común denominador es el uso del poder de la contratación pública. Por ejemplo, pudiéramos considerar aquí que las empresas con las cuales contrate el Estado tengan un balance entre plantilla laboral, la representación femenina en las posiciones de liderazgo y la toma de decisiones dentro de las empresas. Finalmente, también la adquisición de bienes y servicios a organizaciones con el fin de alentar el progreso de sus medidas en favor de la equidad de hombres y mujeres. Como por ejemplo el diseño y manufactura de equipo de protección de personal exclusivo para el uso de mujeres, inclusive en estado de gestación. Por último, también políticas a lo largo de sistemas industriales en donde el uso de la fuerza, el poder del inversionista como propietario pueda promover la equidad de género. Serían algunas de las políticas públicas a adoptarse para que a través de la contratación pública se pueda fomentar el empoderamiento
femenina, el empoderamiento económico de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, creo que es muy importante insistir en que se reconozca que pues hay una escasa participación de las mujeres en este entorno y pues el desarrollo de políticas públicas que puedan promover la igualdad de género y este empoderamiento. Y como usted mencionó, eliminar esta deuda histórica que pues sigue existiendo hoy en día. Bueno, ya estamos casi por acabar. Entonces, quería preguntarle si alguna de las ponentes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas tampoco en redes sociales. Entonces, pues muchas gracias a todas las ponentes por su participación. Creo que todos tuvieron un enfoque distinto, pero muy, muy interesante y muy importante sobre todo. Y también muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Y pues para despedir, las invito a todos y a todas a que sigan las siguientes mesas que estarán apareciendo durante las siguientes semanas de este mes y de abril también. Muchísimas gracias.